Hola, buenas noches. Hello, good evening. Disculpen Buenas que no noches. soy su teacher de usualmente, no soy la Miss Jocelyn, creo, ¿verdad? Pero ella tenía unos inconvenientes el día de hoy, así que me va a tocar cubrirles, ¿ok? Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Yo creo que hubo un problema con la conexión que no nos dejaba entrar. No sé si a ustedes no los dejaba entrar. Entonces, hacer unas cositas ahí, tuve que finalizarla, pero ya estamos de nuevo. Usualmente, más o menos, ¿cuántos se conectan? ¿No tiene un número de más o menos cuántos entran a la clase? Como 22, creo yo. 22, ok, perfecto. Más o menos. Okay. Buenas noches. Hello, good evening, buenas noches. Hello, hello. En lo que están conectando todos, les voy explicando, ¿verdad? Que yo voy a ser quien va a estar la clase el día de hoy, porque hubo un inconveniente. Así que no se vayan a salir y van a decir, uy, me equivoqué de clase, y le dan ahí para salirse, ¿verdad? Por eso no nos dejaban entrar, vamos a decir, nos equivocamos. Cabal, cabal. Bueno, pueden pensar eso, yes, tiene sentido. Yes. Ok, ok. So, bueno, en lo que se van conectando todas y todo, bueno, veo que son bastantes, la verdad. Se están conectando varios. Ok. Ok, ok. Ok, bueno, en lo que terminan de conectarse, les comento, ¿verdad? Mi nombre es Diana Sayas. Yo estoy trabajando con inglés corporativo desde hace ya un tiempo, unos meses, y he trabajado con varios grupos. Acabo de finalizar uno y por motivos de que la docente que está con ustedes, que creo que su nombre es Jocelyn, ¿verdad? No se pudo conectar el día de hoy por diferentes problemas, entonces se comunicaron conmigo para que yo pudiera cubrir la clase. Entonces, me comentan que el día de hoy van a estar iniciando la tercera semana de lo que es el módulo principiante. ¿Yes? Entonces, quisiera preguntarles la pregunta más relevante de eso. ¿Ya todos hicieron el midterm que está después de la Unit 3? Sí. ¿Yes? Sí. No. No, Carlos yes. Dice que no. No. Okay. No, es que yo he tenido yes. problemas y no podía entrar ni a la plataforma. Pero ahora logré entrar a la app uh-huh. y me comentaban los compañeros que es lo mismo. Entonces, entre ahora en la noche y mañana, pues me pongo al día. Ok, perfecto, Carlos, perfecto. Porque siempre es importante, ¿verdad?, llevar al día esas cosas porque en... De hecho, si ustedes van avanzados y si van más adelante de lo que tienen que ir, eso es perfecto, ¿verdad? Nunca se les va a regañar porque vayan más adelante del trabajo. Siempre, o sea, eso se aplaude. Pero el problema es que vayamos un poco atrás porque hay unos tiempos para que se puedan inscribir en el siguiente módulo. Entonces, ustedes quieren estar activos en esos tiempos, ¿verdad? Sí, ok. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya que están, creo que ya están todos. Sí, 22 estamos, de hecho, ¿eh? ¡Qué cabales son ustedes! ¡Wow! Ok. So, ya que están aquí, repito otra vez, mi nombre es Diana Sayas. He estado trabajando un tiempo con inglés corporativo. Llevo alrededor de 6, 7 años enseñando el idioma inglés. Entonces, no soy nueva en esto porque a veces la gente me ve la cara y me dice, no, teacher, realmente usted parece que no, pero sí. Así que voy a estar enseñando ahora, voy a ver un poco el repaso de lo que han estado viendo porque el día de hoy se inicia así, ¿verdad? Cuando ya han terminado el midterm, se inicia un poco con el repaso. Vamos a hacer un review de esa sección 1, 2, 3 y vamos a ver un poco sobre el midterm, o sea, vamos a repasarlo para ver si hubo un problema, si tuvieron una dificultad, se soluciona aquí. Y claro, ustedes lo completaron ya, pero también vamos a ver si lo completaron sabiendo lo que hacíamos, que no fue de chiripón, ¿verdad? Ok. So, ¿tienen alguna duda con algún tema? Ya que el día de hoy es un review. No es que yo venga a cambiar lo que ya les enseñó la teacher, para nada. Pero si hay una duda en algún tema de los que ya vieron y podemos hacer un repaso hoy, para eso es este día. Entonces, si
pudieran escribirme, si no me lo quieren decir así en voz alta, pueden escribirlo acá en el chat y yo lo voy a estar leyendo. Y me dicen, teacher, fíjese que en tal tema yo tengo un problemita ahí. Si no quieren que sus compañeros vean de que, ay, verdad, no se sabe ese tema y tan fácil que es y no se lo sabe, entonces escríbanmelo en privado. Ahí hay una opción donde van a dar unas flechitas que dice mandar a, y dice inglés corporativo. Y entonces solo le dan ahí y solo yo lo voy a leer, nadie más, ¿ok? Si tienen una duda para reforzar esos temas, denme trabajo porque venimos a reforzar temas, ¿verdad? Creo que se incorporó alguien más, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diana Zayas y voy a estar cubriendo hoy a Miss... ¿Cómo? Espérenme. Miss Jocelyn, ¿verdad? Navas. Creo que es ella la que estaba con ustedes. Jocelyn Navas. Uh-huh. Va a volver. Solo es hoy. ¿Ok? ¿No hay dudas, guys? ¿No hay ninguna duda? Miren, son varios. You're a lot. Sí, son varios. Eso es bueno. Bueno, se me desconectó uno. No se me desconecten. Ya le digo, no se conectaron a una clase equivocada. You're not mistaken. ¿No les pasa cuando estaban estudiando y se metían en un salón diferente y se quedaban como, uy, me equivoqué, ¿verdad? Qué pena, ya me voy. Que vieron otra carita diferente. Yeah, that's the thing. Ese es el problema, que ven una cara diferente y dicen, uy, me equivoqué de salón. But no, you're not. Cuando a veces entraba uno y era de otra materia y se quedaba. Esta no es la materia. Ajá. Y todos se le quedaban viendo bien raro. Entonces ahorita sí entraron todos y dicen, no, uy, no, qué pena, mejor me salgo. No, están en la clase correcta. Repito, reafirmo. Ok, perfecto. ¿No hay dudas? Veo que están muy claros por lo visto en los temas, digamos, sí, porque no tengo duda, ¿verdad? Entonces, pero siempre vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Un repaso general, que es lo que se ve el día de hoy. Vamos a hacer el repaso del midterm. Primero que nada, voy a entrar al midterm. Se acaban de conectar otros, no se han equivocado de clase, estoy sustituyendo a la teacher, así que no se vayan a preocupar y salirse. Ok, me escribieron... Ok, bien, me parece un buen tema para reforzar. El verbo to be, aquí lo anoto. To be, yes. Recuerden, si lo mandan privado, solo lo veo yo. No voy a decir quién me lo mandó. Para que no digan, no, es que me da pena porque van a decir que eso es bien fácil. No es fácil. El verbo to be es como lo que nos damos duros toda la vida, la base. Ok, so, el último tema que vieron, si no me equivoco, es el tema de adjectives. So, the last topic, it was adjectives, yeah? Yeah. Ok, so, yeah. Do you know what is an adjective? ¿Saben qué es un adjective? Do you know what is an adjective? Sí. Yes, ok, Alejandra, tell me. In English or in Spanish? If you can do it in English, that will be better. Ok. No, mejor en español. Okay. Los adjetivos son aquellos que podemos como calificar a algo, como caracterizarlo, como embellecer algo. Okay, excellent. So, adjectives are words, palabras, that describe a noun. So, they describe, describir, ¿verdad? A noun. Así como dijo Alejandra, nos dan calificaciones de la persona, del objeto. So, they describe a noun. ¿Y qué es un noun? Un noun puede ser un animal, a person, and a thing, ¿ok? So, it can be either of those three things. Person, animal, or thing. So, we can describe. ¿Y saben cuáles son los adjectives por excelencia? Aquellos adjectives que nosotros conocemos... Los primeritos que cuando estamos aprendiendo inglés son una de las primeras cosas que aprendemos. ¿Saben cuáles son esos adjectives? No. Nope. I, you. Yeah, eso es un pronoun. Yes, pero hay una cosa que describe. ¿Qué es una de las primeras cosas que aprendemos que ayuda a describir? So they help us to describe. Nope. Tall and short, yeah, pero son una cosa que cuando les digas se van a quedar como, si eso es bien fácil, teacher, no me ande preguntando eso, no lo sé porque es bien fácil, por eso no lo sé, teacher, me van a decir, ok,
So, for example, this is my mouse. Qué feo, se me ve esa lucita roja, okay. So, this is my mouse. What is the color? Black. Oh, black, right? So, for example, this is my cup. It's silver, right? Silver. It's silver. Oh, okay. So, when I'm doing that, ¿verdad que estoy describiendo? I'm describing. So, ¿cuál es el primer adjetivo que aprendemos? Los colores. Exactly. You see? Colors. Ustedes solo se dan las respuestas, pero ahí está. So, adjectives nos ayudan a describir. Y el color es un adjetivo característico, pues, de las cosas, ¿verdad? Como my favorite shirt is black. O my favorite pants are blue. Or something like that, ¿verdad? Entonces describimos. Esos son uno de los adjetivos. Otra cosa que nos describe también a nosotros, that describe us, is the age, la edad. Okay. Es un adjetivo que me describe. Yo soy tanto de viejo, porque así se dice literalmente en inglés. Yo soy 26 años de viejo. Así se dice. And that's how it says. It said. Okay. So, esos son como un review de los adjectives, de lo pequeño, corto, que los adjetivos los conocemos desde que empezamos a aprender inglés, ¿verdad? Desde que estamos chiquitos. Okay, very good. Como cuando estábamos chiquitos y le decían, por ejemplo, Javier, que está ahí. Vaya, Javiercito, ¿cómo se dice esto? Y Javier decía, oh, that's pink. Eso es pink, mamá, pink. Ah, ok, mire, Javiercito, se sabe los colores en inglés, decía la mamá, y lo presumía, ¿verdad? So, eso es lo mismo. Nosotros siempre aprendemos eso y esa es la primera cosa que aprendemos de los adjetivos. Les voy a mostrar lo que hacía un poco con mi clase en este, porque yo di la misma clase hace poco. Entonces, si pueden ver acá, puse la fecha del día de hoy, no me confundí. Hacemos un review, que es section 1, 2, 3 review. And then, yo tenía una lista de adjetivos, que no sé si ustedes igual pueden copiarla y verla ahí. Miren, son varios adjetivos. These adjectives are to describe emotions, okay, or status, like nuestro estado, nuestra emoción, that's how they describe, right? So, for example, when a person can be anxious, I'm very anxious. Yo soy una persona que ese sería como un adjetivo. Si me dicen que la describa, anxious, I'm that. Luego tenemos naughty, un niño que se porta así como mal, naughty. Stubborn, como obstinado, yo quiero. Y está el niño llorando y casi se tira al suelo, ¿verdad? Impatient, está moviendo el piecito así como, ya quiero va a venir. Impatient. Sensitive. Intelligent. Ok. Nice, le está llevando los libros a la muchacha, ¿verdad? So he's very nice. Pues sí, tiene brazos bien chiquitos, ¿cómo los va a cargar? Nervous. Tenemos ahí, está temblando, nervous, right? Hay unos, si se fijan, hay muchas palabras en el inglés que se parecen mucho al español, ¿verdad? Entonces es como que podemos entender su significado. Emotional, ok. Bad temper, mean, malo, mean es malo. Distracted, dishonest, rude. Rude es así como bien malo también, como mean casi. Discreto, crazy, untidy, es una persona que no se arregla, miren cómo anda, untidy, he doesn't care how he looks, cheeky, se lo voy a dejar de tarea, a ver quién investiga qué es cheeky, qué significa cheeky, porque ahí parece que él quiere estornudar, pero no, a ver si alguien lo investiga, cheerful, ok, está aplaudiendo, aunque parece que está bostezando también, no, es cheerful, energetic, eso es lo que se entiende, optimistic, pessimistic, yo no me considero ni optimistic ni pessimistic, guys. Para mí, en mi propio mundo, yo soy realistic, ¿ok? Edgar, dígame, Edgar. ¿Cuál es la diferencia de mean con bad? Mean con bad. Mean es una persona que lo puede estar molestando, and you say you're mean, eres como muy molestón, tal vez. En bad, siempre es para una persona mala, malvada, right? That will be like the main difference, pero son super similar. De hecho, son sinónimos. Si los buscas, son sinónimos. Ok. So, luego tenemos pessimistic, unpleasant, que okay, desagradable. ¿Eso qué quiere decir? Talkative. Talkative puede tener dos significados, guys. Talkative, it can be a person who is very, que le gusta hablar, but also is a person, en el mal sentido, que le gusta hablar, andar hablando de la gente. So, talkative. Luego tenemos calm, una persona serena.
passionate and proud. Passionate es apasionado por lo que uno hace. No sé por qué está ese dibujo ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella es apasionada, está modelando. So ella, eso le apasiona. That's it. Proud. Proud, si se fijan, ella tiene la mano aquí como en el pecho, como que está orgullosa de haber hecho algo, ¿ok? No es como que orgullosa de... Aunque también puede significar eso, pero es más en el sentido de... Me da orgullo haber hecho algo. Como estoy orgulloso de ti. I'm proud of you, ¿ok? Elijan tres de estos adjetivos para ustedes. No me los digan. Solo es para una dinámica que vamos a tener. Tres de estos adjetivos. Choose three, ¿ok? Voy a dar un tiempito para que lo hagan. Y luego les voy a mostrar algo más. No. Exactly, Lizette. Yes. It's a person who is like, yeah. Ahí vean en el chat, ahí le dieron el significado de chiqui. Es fresco, ¿verdad? Yeah, pero fresco en el sentido de que, ay, como me vale, ¿verdad? Perdón. Sigan ahí, sigan viendo eso, elijan tres. Y cuando ya tengan sus tres, me ponen un thumbs up o algo así para yo saber que ustedes ya terminaron y eligieron sus tres. So you already chose your ones. For example, in my case, I will say that I am, ven, estoy utilizando el verbo to be, I am anxious, okay, soy very anxious, what else, maybe, pero es que no digan solo adjetivos malos de ustedes, también digan buenos, uno puede ser cosas buenas, y eso estamos buscando, I'm anxious, I'm intelligent, and I'm... passionate con las cosas que hago, tal vez. Pero emotional también. I don't know, guys. Yo elegiría anxious, intelligent, and emotional. O anxious, intelligent, o anxious. Aquí no está. Funny. Me gusta contar chistes malos, dicen mis amigos. Pero se ríen. Ok. Si ya eligieron los tres, paso a lo siguiente. Yep. Yes. Excelente, yes. Excelente. Ahora, now we're going to talk about adjectives that describe people. So, but they describe the appearance, cómo nos vemos, okay? So, when we're talking about age, como les decía, la edad es un adjetivo. When we're talking about age, we can say young, middle age, and old, okay? So, for example, okay. ¿Dónde se describirían ustedes? A mí, los niños de 8 años, si les doy clases, me ven así. Middle age. Pero cuando les doy clases a mayores, me dicen, no, pero se ve así, teacher. Yo estoy en una edad bien confusa. No sé si estoy bien o estoy joven. So, eligen uno de estos, ¿verdad? Luego tenemos build. Build. That's like how my body is built. ¿Cómo está my body, right? So, for example, a person who is well-built, it means that they are fit, fitness, right? Well-built. Plump es una person that is not fat, no está gordo, pero no hace ejercicio ni camina, entonces está como plump, okay? Luego tenemos una persona que es thin. Thin es que está calabérico, thin. Then we have a person who is fat, fat. Okay, and then we have a person who's slim. What is a person that is slim? A person who is slim es una persona que no es... ¿Cuál es la diferencia entre thin, for example, y slim? Thin es como súper delgado y slim es que uno está, como le diría en el buen salvadoreño, slim, seco, slim es como delgado, ¿verdad? Delgado, tiene ahí carnita, pero está delgado. Pero el thin es como bien seco, sí. Like, he's dying. Y hay otro que me gusta. Yeah, for example, maybe. Luego tenemos el fat, que a mí en lo personal me parece bien rude decirle a alguien que es fat. Entonces usted no va a decir, oh, I'm fat, teacher. So, porque se escucha raro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo sé que yo no soy thin, yo no soy slim. Plump, no. But I will say chubby. For my case, I will say chubby.
Siento que es una forma bonito de decir como rellenito. Estoy rellenito. So, chubby. Se deletrea C-H-U-B-B-Y. Repito. C-H-U-B-B, como B-B-Y. Ese es chubby. So, for example, me, in my case, miren, sí estoy chubby, yo estoy chubby. Yo no soy slim. Then, we can talk about height. Okay, height, perdón, height. So, we can talk about height. So, how tall am I? If you're short, if you're medium height, or if you're tall. In my case, I will say that I'm medium height. Okay, I don't know you guys. Medium height. So for example, yo mido 1.68, so I think it's medium. Ya las personas que miden de 1.75, right? So that people is tall. So si ustedes miden como 1.70 para arriba, ya that's tall. Y tenemos short, que miden probablemente, ya, yeah, yo estoy cerca, 1.60, 1.50. Ok, luego tenemos face. ¿Cómo es my face? Round, oval, square, long. Una cara larga, ¿verdad? Pero no de enojado, sino que es una cara alargada. So in my case, I will say that my face is like oval, right? Porque se fijan, no termina redonda, termina como así, ¿verdad? So in my case, I will say my face is oval. And then we can talk about our eyes. So, for example, if you have blue eyes, brown eyes, black eyes, I don't know, purple eyes. Luego tienen el tamaño de sus ojos. Small, big, small eyes, big round eyes. Big round eyes son bien redonditos, ¿verdad? Oval eyes, ¿verdad? Son como, diga. Pero no está poniendo los ejemplos. Diciendo en la pantalla, en el chat. ¿En el chat? No, no, es para ustedes. Yo después le voy a decir qué vamos a hacer con eso. ¿Ok? Ah, es que okay. Como no los miramos. Bueno, yo no los veo. ¿No ve el qué? Lo que usted está diciendo. Ah, no, lo que estoy diciendo simplemente lo estoy hablando como, por ejemplo, lo que podrían decir de ustedes, ¿verdad? Ah, ya, solo mostrando los adjetivos. Yes, yes, uh-huh. Ok. Thank you, Irene. Okay. So, we have people who wear glasses. La gente que utiliza lentes, ¿verdad? So, for example, Irene, she's wearing glasses. O Lisette is wearing glasses, right? So, wears glasses. And then we can talk about general appearance, como apariencia general. ¿Qué puedo decir de una apariencia general? A person who's beautiful, pretty. Yo creo que beautiful es como más grande que pretty. A person who's elegant. Okay, aplica para hombres y mujeres, elegantes. Funny, gracioso. Cute, bonito. Pero cute es como adorable, ¿verdad? Cute. And handsome. Beautiful se utiliza más que todo en women, okay? So it's more used with women. And handsome is used with men, okay? Women are beautiful, men are handsome, okay? Beautiful and handsome, okay? So now, con estas cosas que ya saben de cómo describir, se van a describir ustedes, ¿ok? Voy a darle la oportunidad a algunas personas para que puedan hacerlo. So, vamos a empezar. ¿Tienen adjetivos de cómo describir su carácter? ¿Tienen adjetivos de cómo describir su apariencia? Entonces, for example, with character, like how I am with my emotions, it can be anxious, intelligent, and emotional. And I'm medium height. I'm chubby, my eyes are, I don't know, brown, dark brown, como un color café oscuro. And what else? Oh, they are round, son redondos, creo yo, right? Así, sí, ¿verdad? So, vamos a ver, vamos a dar la oportunidad. Si alguien quiere hacerlo voluntariamente, le voy a dar la oportunidad. Y si no, en la escuelita decían dedocráticamente, pero acá va a ser mausocráticamente. ¿Qué voy a decidir esto? So, vamos a ver quiénes son los voluntarios. Who likes to break the ice? ¿Quién quiere romper el hielo? Ah, pero no todos, cálmense.
Voy a hacer el intro. Ok, Iris. Sí. ¿Debo decir mi nombre o solo? That's fine. I can see your name, but hi, Iris. Nice to meet you. Hi, good night, everyone. Good evening. I am anxious and sensitive, intelligent. Okay. A middle age, 35 years old. Okay. I am 35 years old. I am short, 152. So. Okay. My face is round. My eyes brown. Y wear glasses. You wear glasses. Okay. Excellent, Iris. Thank you very much. Gracias por romper el hielo. Pongámosle todos un aplausito a Iris ahí. Ustedes tienen opción de aplausito. Pongámosle un aplausito a Iris. Pongámosle un aplausito. Eso, eso. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandra. Emma. Eso. Very good, Diana. Excellent. Bien. Ya vio, Iris. Son sus aplausos por romper el hielo. Excelente. Ahora vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Un chico, a ver qué tal un chico, yes, no, ya representaron a las mujeres, ahora vamos a ver quién es el que va a decir, yo voy a representar a los hombres ahorita, yo, quítense de ahí, y vuelven a ver para abajo todos bien rapidito, todos están viendo para abajo, Carlos está riendo, vaya Carlos, vamos Carlos. Ok, me ayudan. Excellent. Porque me cuesta. Ok, yes, para eso estoy aquí. I'm passionate. Okay. In the work. Ok, passionate at work. And nervous. Nervous, ok. I can see that. Cuando le dije lo vi. Yeah. It's funny. Funny? It's nice. Nice, ok. My eyes is brown. Are brown. My eyes are brown. My eyes are brown. ¿Cómo para decir mi edad o mi altura? Eso no puedo. Ok. ¿Usted es alto o mediano? Yo. Ajá. Yo mido 1.98. Oh, so you're tall. So you say, I'm tall. I'm tall. Is one ninety eight. Oh my God, almost 2 meters. 198. Almost 2 meters. 2 meters. Imagínense 2 metros. Usted es bien alto. Sí. No sé. ¿Cómo? ¿Qué más quiere decir, Carlos? Oh, mi edad. Okay, so I'm, y dice su edad, years old. 36 years old. 36 years old? Yeah. Okay, thank you very much, Carlos. Bien, very good. Vamos, okay. Un aplauso para Carlos ahí todos. Very good, Carlos. Yes. Okay, very good. Carlos es super alto. He's very tall. 198. Yeah, that's a lot. Okay, so who else? Vamos a ver. ¿Quién? Perdón, se me cortó ahí. Alejandra, hola, Ale. Okay. I am impatient. Pero no sé cómo se dice impaciente. Impatience. Impatient. Passionate. No sé, passionate. Passionate, ahí está bien. Passionate. Talkative. Okay. Pero en el buen sentido, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. I am sure, and my face is oval, my eyes are green, and my blood is blonde. Blonde, okay. Built, like your body built. Yeah. Excellent. That's it, Alejandra? ¿Eso es todo lo que nos va a contar? Yeah. Yes, excellent. Good job. Démosle un aplauso a Alejandra. Good job, Alejandra. Excellent, excellent. Okay. ¿Sí? Ahí están tus aplausos, Alejandra. Ok, ya tuvimos a Iris, a Carlos y a Alejandra. A ver, ¿quién más?
¿quién más? ¿O yo elijo? Passionate. Sí, brown es, creo, sí. No sé si se dice así, brown. Café, ¿en los ojos? Orgullosa que era. Brown. Oh, proud. No, proud. Brown, orgullosa era, como proud, proud, ok. I'm young. Okay, you're young. I'm slim. I'm short. My face oval. My eyes oval. Solamente. Okay. Don't worry, Adelaida. That's okay. Okay, who else? I think Jose Valle wanted to talk. Jose, ¿quería hablar usted? Yes. Okay. Yes. Nervous. Okay. Middle age. Middle age. Thin. Thin. Okay. Medium. Face oval. Okay, excellent. Okay. Yes, vamos a darle un aplauso a Adelaida, yes. Que no le di el aplauso, I'm sorry, y vamos a darle un aplauso a José al mismo tiempo. Adelaida y José, un aplauso para ambos. Very good. Vaya, voy a cambiar de actividad. So, si alguien más quiere decirlo, que hable ahora. Oh, caché. No para siempre, sino que calle hasta la siguiente actividad. Yeah. A ver si puedo. ¿Me ayuda? Claro. Bueno. My name is Esperanza. My age is 67. Okay. Year old. Okay. I distracted. A ver, repítame su edad. 37. Oh, es que escuché que dijo que me dijo 67 y yo le iba a decir, no se ve de 67. No. Le quiero decir 37. ¿Cómo 30, me dice? 37 years old. Distraído, ¿cómo es? Distracted. Perdón, se me cortó. ¿Qué dijo de última? I like the color red. Okay, you like red color. Okay, very good. Excellent, Esperanza. Give her an applause. Vamos a darle un aplauso a Esperanza. Yes, of course. Okay, so miren, guys, ya que vi ese tema, sé que a muchas personas nos cuesta mencionar el number 3, right? So it can be a little bit complicated to mention it, pero una clave, una vez un alumno me dijo que si se lo podía transcribir, y realmente no hay una transcripción para él, pero sí hay como técnicas de cómo mi boca pronuncia, ¿ok? So for example, when you're learning English, yo, a mí me gusta dar estas pláticas motivacionales, pero cuando ustedes están aprendiendo inglés, es como que quieran empezar a correr una maratón, ¿ok? So, entonces, si usted quiere empezar a correr una maratón y le dicen, vaya, ya mañana vas a correr 10 kilómetros. Si usted no ha entrenado, ha estado en cuarentena todos estos días sin caminar, sin correr, o sea, y solo comiendo, ¿verdad? Ok, so, ¿va a correr usted esos 10 kilómetros, cree? Ok, yo creo que no, yo no los correría. Yo a medio camino probablemente voy a estar ahí desmayada y ya, hasta ahí llegué. Pero si me dicen 2 meses, 3 meses antes, yo empiezo a practicar, a caminar, a correr y después voy. Probablemente no corra los 10, probablemente sí los corra, ¿ok? Pero lo mismo es con el inglés. Nuestras cuerdas vocales y nuestra boca está acostumbrada a hablar español, entonces todo lo quiere decir como en el español y es ahí donde nos equivocamos. Por lo tanto, yo tengo que aprender a poner las cosas donde van. Como
hablo, cómo lo digo, en el inglés se dice otra forma, ah, entonces la boca se va a poner de otra forma. Entonces, cuando ustedes aprendan a hacer eso, como en una maratón, van a aprender a pronunciar mejor. ¿Cómo puedo entrenar yo mis cuerdas vocales entonces? Me aprendo canciones en inglés. Me aprendo trabalenguas en inglés. Escucho conversaciones, las emulo. Me veo en un espejo y veo cómo estoy poniendo la boca. Me grabo en un audio y digo, uy, no, ¿verdad? Yo pensé que se escuchaba mejor y lo vuelvo a grabar hasta que lo digo mejor. So, for example, con ese número que acaban de decir, mi lengua queda en medio de los dientes. ¿Ok? Eso queda como... Y luego dejo salir un poquito de aire. Three. No dejo salir mucho aire porque si dejo salir mucho se escucha como que yo diga three. Y yo no estoy haciendo la Z, estoy haciendo una T con una Z. Three. En el mismo momento que yo dejo salir un poquito de aire, mi lengua regresa hacia dentro de la boca. Three. ¿Ok? Ustedes pueden hacer eso. No tengan pena de hacerlo. Si yo no tengo pena de hacerlo aquí frente a cuántas personas estamos, 25 personas, ustedes, ¿por qué? Three. Lo mismo three. Que cuando van a decir 13. Thirteen. Lo mismo que van a decir 30. Thirty. ¿Ven? Mi boca three. Queda así. Van a decir three, teacher. Three. No, ¿verdad? O sea, hay que poner la posición donde va. Three. Thirteen. 30, ¿ok? Y ahí van a ir agarrando, ¿ok? 30. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, con la V, con la B grande. ¿Saben la diferencia entre la V y la B grande, verdad? Sí. Sí, ¿cuál es? Vaya, Alejandra, dígamela. La forma en la que uno lo pronuncia con, se le nota en la forma de los labios. Uh-huh. De B es como la B, ¿no? Normal, uh-huh. Pero uh-huh. La V es como más labial, como cerca. Solo voy a otra técnica ahí. Cuando yo digo la, pero gracias Ale, cuando yo, perdón, disculpe que le diga Ale, ¿verdad? Así como y que fuéramos cheras desde hace tiempo. Pero... Sí, tengo, quiero que me digan Ale. Ok, perfecto, Ale. La B, esta, la grande que decimos, se llama labial, por lo que yo involucro mis dos labios al decirla. B, esa es la B grande. La V se llama labio dental, por lo que yo utilizo este labio inferior con mis dientes. V. Y hasta se escucha una pequeña vibración. Oigan. V. La otra es V. ¿Ok? Hay una diferencia ahí. ¿Lo notan? Entonces, la otra es labial y la otra es labio dental. Entonces, cuando yo digo la palabra amor, yo no digo love. Love. ¿Ok? Yo digo love. Love, ¿ok? Hay una diferencia, you see? Entonces, cuando ustedes empiecen a decir love, no con la B grande, la B pequeña, miren ahí, love, ahí ya se escucha diferente, ya no van a decir I love you, van a decir I love you, pero no así, ¿verdad? Después van a ir haciéndolo para que no se note tanto cuando lo dicen, but yeah, esas son técnicas de la pronunciación. Ok, ya no me entretengo tanto en eso, después de esta charla motivacional del día de hoy, vamos a ver un poco sobre, bueno, en el midterm, ¿tuvieron problemas? ¿Hubo algún problema en el midterm? ¿O no tuvieron ningún problema ahí? No. ¿No tienen dudas para nada? ¿Todo salió correcto? Ok, si todo salió correcto, entonces... Tuve problemas en el verbo to be. En el verbo to be, ok. ¿Qué no da problemas del verbo to be? A ver si me dicen, ¿todo o qué? No sé si me confundí, pero no lo entendí, pero sí, ahí tuve malos. Ok, varias personas, ya otra persona también me dijo que con el verbo to be. El verbo to be, lo esencial es aprender una cosa, que significa ser y o estar, ¿verdad? No podemos utilizarlo junto con otro verbo. Por ejemplo, no pueden decir I am live in San Salvador, ¿ok? Porque o es I live o es I am, ¿ok? Esa es la primera cosa que deben saber. Sí hay otra forma donde se puede utilizar a la par de otro verbo, pero ahí son otras cosas más, que de hecho las van a ver aquí, que es con el ing, que lo utilizan como auxiliar, ya lo van a ver. Pero el verbo to be significa yo estoy o yo soy. For example, I am here, yo estoy aquí,
Eso es algo que yo estoy. I am a teacher. Soy una profesora. Eso es algo que yo soy. No estoy, soy. ¿Ok? Puede significar esas dos cosas. Es una ventaja también al aprender inglés porque solo me tengo que aprender un verbo para dos cosas. Y en español son dos verbos y para cada persona. En inglés solo hay tres formas del verbo to be. A ver si alguien me las dice. I am... Are. No, perdón. Am, are, is. Is. Am, are, is. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan porque tienen que identificar con qué persona va cada uno. Por lo visto ya lo saben bien porque, claro, la teacher se los enseñó. Otro consejo de pronunciación también sería como cuando pronunciamos la R, ¿ok? La lengua se me queda como en el paladar. Y digo R, 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 R. ¿Ok? No como R. Francés. Se queda ahí arriba. R. R, R. ¿Se escuchan? No hay ninguna vibración ahí. R, R, R. ¿Ok? Esa es para pronunciar la R en inglés, porque no vayamos a quererla pronunciar. Por ejemplo, no se dice el car, no es el car, es car, car. Y pronunciarlo con la lengua que se queda ahí arriba, van a ver que se escucha mejor, más bonito. Car, car, car. ¿Ok? You see? Ahí, ahí va dando la pronunciación. Entonces es R, no es R, ¿verdad? Pero bien, R. Excelente. So, voy a ver si les explico un poco de eso ya que me están diciendo. Supongo un refuerzo, porque es un refuerzo. La teacher ya les explicó esto y estoy segura que lo hizo bien, pero aquí estamos viendo un refuerzo ya que es el, este día, ¿verdad? Ok, so, el verb to be, como ya saben, está compuesto, a ver, que por aquí arriba tengo que tener eso. Si yo enseñé eso. Aquí está. So tenemos el subject, que puede ser cualquiera de estos, que es un pronoun, o puede ser el nombre de una persona o de dos personas, el sujeto. La forma del verb to be y una contracción, que yo siempre motivo a todos que utilicen contractions, because when you're speaking in English, cuando están hablando en inglés, they use mostly contractions, ¿ok? Más que todo van a utilizar contractions. So, for example, if I want to say I am a teacher, it's better if I say I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Ok? Simple como eso. Si yo digo you are my students, voy a poner los ejemplos aquí a la par. You're my students. Ok. Uy, oh, no, no, quiero cortar. Quiero agregar texto. Exacto. Uy, el WhatsApp. Ok. So, yo quiero decir... I'm a teacher, right? You're my students. My students. Bueno, no son mis estudiantes, son los de la teacher, ¿verdad? Pero es el ejemplo que estoy utilizando. He's my boss, for example. Mi jefe. Okay. They are here. Okay. So, para todas estas oraciones que yo hago, sigo una regla, si se fijan, ¿ok? La primera regla que yo sigo es esta. Primero utilizo un sujeto. Claro que ahí está el sujeto. No tiene sentido mi oración si no tiene el sujeto. Luego utilizo la forma del verb be que le corresponda al sujeto y luego el complemento, ¿ok? Que me le dé sentido a la oración. Puede ser el sujeto el nombre de una persona. María is, well, ¿qué podemos decir de María? Oh, podemos utilizar un adjetivo. María is tall, ¿verdad? Ese es un ejemplo. ¿Ok? Ahora, esa es la forma afirmativa de decir las cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la forma negativa? Yo sé que ustedes saben. I am not. Entonces, la negación, ¿dónde se ubica? ¿Se ubica después de qué? Del verbo to be. So, for example, instead of saying I'm a teacher, vamos a corregir la primera. Decimos I'm not a teacher. ¿Ok? Excelente. Ahora, ¿cómo hago una pregunta? Con esa, la segunda, que dice you are my students. ¿Cómo la podríamos hacer pregunta? Are you my students? Ok. Are pasa a ser primero. Are you pasa a ser segundo. My students. Sí. ¿Y de último qué agrego? El signo de interrogación. El question mark.
Okay. Question mark. So, esta es mi estructura. Aquí es lo mismo que casi en la afirmativa, solo que agrego not, que es lo que me hace la negación. Diferente, ¿verdad? Al español, que decimos yo no soy. Es diferente, ¿verdad? Luego tenemos are you my students? So, estoy poniendo primero el are in here, que es el que me va a preguntar, y luego paso el sujeto. Are you my students? Importante, guys, que siempre lo sepan y lo van a ver al final de este módulo, porque yo lo acabo de enseñar, que cuando ustedes hablan en inglés y dicen preguntas, tienen que hacer la entonación correcta de una pregunta. Por lo tanto, no es lo mismo decir, are you my students, que decir, are you my students? Are you my students? Are you my students? ¿Ok? Tiene que sonar a que es una pregunta. ¿Y cómo va sonando? Esta parte de aquí arriba suena más fuerte que lo demás. Are you my students? No es que suene más fuerte, que yo voy a gritar, are you my students? No, ¿verdad? O sea, tampoco es así. Pero sí está más arriba. Es como el stress. Yo creo que ya vieron el stress en las palabras. ¿Yes? ¿Ya vieron el stress, el énfasis en las palabras, donde suenan fuerte y donde suenan suave? En los números, por ejemplo, cuando dicen 30 y dicen 13. ¿Sí, verdad? Sí, en los números lo vimos cuando hicimos tarea que nos puso a leer 50. Y así los números. Entonces son los números, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés, el énfasis. Entonces el énfasis en este caso, en esta parte de acá, lo más fuerte diría, es una entonación, así se le llama eso, intonation. Are you my students? ¿Y de qué formas podemos contestar? Hay una forma afirmativa y una negativa. A ver, ¿cómo contestamos afirmativo? Yes, we are. Oh, excelente. Pensé que se iban a ir así. Yes, we are, porque les estoy preguntando a ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes contestan desde ustedes. Excelente, buen trabajo. A ver, ¿quién me contestó que no lo veo aquí? No la veo, perdón. Alejandra, ¿sí? Sí. Excelente, Alejandra. ¿Y cómo sería la negación? Es lo mismo, nada más que con negación. No, we aren't. Aren't. También es correcto utilizar aren't. Yes, very good. So, básicamente este es el verb to be resumido, ¿verdad? Afirmación, negación, pregunta, respuesta corta. En resumen es esto. ¿Ok? Yes. Eso sería el repaso de eso. Ahora, miren. Está esto. Si ustedes quieren aprenderlo por ustedes, háganlo por ustedes, ¿verdad? O sea, esto no es algo que... Pero a mí me gusta. For example, this is a tongue twister. Es un trabalenguas. Tongue twister. So, si quieren empezar a entrenar su lengua, ¿verdad? Pueden empezar con esto. Dice, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ok? Yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Otra clave de pronunciación es que nuestro cerebro no entiende por qué esta palabra inicia con S y no inicia con una vocal. Entonces siempre nosotros queremos decir este tipo de palabras así, que llevan la S al inicio. Queremos, bien, ¿cómo lo acaban de decir? ¿Quieres escuchar? Scream. ¿Cómo? ¿Repitan? Scream. Scream, ¿por qué? A veces queremos agregar una E aquí adelante, pero lo acaban de decir bien, de hecho. Cuando quieren agregar la E aquí adelante, dicen scream, y eso no es correcto, ¿verdad? Como decir student o school, ¿ok? Sí. Solamente el sonido de la S. Entonces, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Le pueden decirlo rápido. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah. De eso se trata, ¿verdad? De practicar, de reírnos, de que la lengua vaya desenredándose. Esto puede ser propio para ustedes y después se lo aprenden y se van aprendiendo más. I mean, son una infinidad de trabalenguas que hay y eso les va a ayudar. Ok, voy a explicarles un poquito de esto. Yo normalmente lo explico en la segunda clase, pero voy a introducirlo en esta, ¿verdad? Para que ustedes vean. Ay, creo que lo dejé así malo la otra clase anterior. Ok, so esta es vocabulario de ropa, ok, de vestimenta. So this is a clothing vocabulary, ok.
So if you wanna, si lo quieren escribir, si le quieren tomar captura, eso es perfecto. Voy a darles una pronunciación de estos que están acá para que ustedes tengan esto y ya el siguiente, la siguiente clase ya pues hayan pasado de la, del tipo de clothing, de la ropa. So el primero que tenemos es un suit. Suit. Que es un blazer, o sea, la, la chaqueta de la mujer, con un skirt. Pero también puede ser un suit, uno de un hombre, que está compuesto de una jacket, o como un saco, ¿verdad? And pants, formal pants. Then we have a v-neck t-shirt, que es esta forma de la cuello. Bottom-down shirt, blouse, shorts, así como le decimos nosotros en español, ¿verdad? El short, los shorts, ¿verdad? Ah, pero lo tomamos del inglés, porque saben ustedes que eso en realidad en español se dice pantaloncillos cortos. ¿Mm? Nosotros decimos los shorts. Jacket, cargo pants, que son los que tienen un montón de bolsas. Okay, short sleeved, significa manga corta. Short sleeve baseball t-shirt. Este tipo de camisetas así de dos colores, las mangas aquí y esto así. Se llaman baseball t-shirts. Okay. Luego tenemos aquí pants. Tank top. Okay, la camiseta así que de tiranda, ¿verdad? Tank top. Jeans, skirt. Okay, skirt es falda, ¿sí? Evening gown. Evening gown. ¿El vestidito para qué? Para la evening. Ruffle skirt, que hay una falda siempre, pero este es como ruffle. Se entiende por el, por el contexto, ¿verdad? La imagen, ruffle skirt. Hoodie jacket. A ver quién me dice la diferencia entre una hoodie jacket y una jacket. ¿El gorro? Ajá, el godo. Gorro. Ya no puedo hablar español, ustedes. Ahí me van a dispensar. El gorro es el hoodie. Ese es un hoodie. Okay, hoodie. Short sleeve shirt. Las, miren, la diferencia entre una t-shirt, t-shirt, no dije teacher, ok, tienen que hacer la diferencia. Ay, miren, un gatito, qué lindo. No, no me puedo distraer, no me puedo distraer, no, no me voy a distraer. Ok, so short sleeve shirt y una shirt, son camisas formales, ¿verdad? Jeans shorts, que son los shorts de jeans, ¿verdad? Importante, guys. Bueno, aquí se lo voy a explicar eso. Luego tenemos una baseball t-shirt, polo shirt, que es como nosotros le llamamos también. Luego tenemos una, ay, ¿por qué no me deja ver aquí? Cam shirt. Oh, miren, esta de cam shirt. ¿Ustedes se han fijado unas camisas que se pusieron de moda hace un tiempo? Pero súper de moda, que tenían unas bolsas aquí así. Bolsas, como cuatro bolsas, y atrás tenían como, atrás tenían una cosa que como que, no sé, un pedazo de tela extra en la espalda. Se pusieron de moda un montón. Esas camisas son camisas de pesquero, ¿ok? Son camisas para ir a pescar. Entonces, por eso se llama camp shirt, casi como esto así. Camisetas de camisas de acampar. Luego tenemos un bathing suit, que es un traje de baño. Luego aquí tenemos, oh my God. Bikini, que es como nosotros le decimos. Luego tenemos cropped jeans. A ver si alguien me dice qué son los cropped jeans. ¿Cómo le decimos nosotros en español? Exactly. Luego tenemos estos pants o trousers, que son así a pie de abajo. Pumps, zapatos altos. Hiking boots, zapatos para ir a escalar. T-shirt. Okay, nada más que esté cuello así. Running shoes. Long sleeve t-shirt. I mean long sleeve shirt. Baseball shirt, pues ya lo había dicho. Shorts, de nuevo. Sweatpants, que son para ir a correr. Y luego tenemos los jeans, de último. Quería llegar aquí a los jeans en específico porque nosotros cuando vamos al mercado le decimos a la señora, ¿verdad? Que está vendiendo ahí. Me da unos blue jeans negros. Okay, me da un blue jean negro usted. ¿Qué le estamos diciendo a la señora cuando le pedimos un jean negro? Me da un pantalón azul. Azul negro. Azul negro, ¿verdad? Azul negro. Me da un blue jean blanco. ¿Okay? Sus jeans. La realidad es que es jeans, pero usted a la señora del mercado nunca le vaya a decir, mire, se dice jeans, qué feo lo dice usted. No,
diga jeans, no sé, porque usted que le va a ir a corregir a ella, ¿verdad? Usted si va allá, dígale, deme unos jeans, y si ella le dice el qué, unos blue jeans, disculpe que no lo pude decir bien, dígale usted, porque pues sí. Si así se ha aprendido, así se dice, ¿verdad? Parte del profesionalismo es saber dónde utilizar el vocabulario que uno puede utilizar. Ok, guys, so, eso es básicamente el resumen, se nos fue el tiempo así, yo sentí que me iba a llevar más tiempo, lo he sentido así en la clase. So, esto es todo por mí el día de hoy y un gusto haberles conocido. Ojalá nos veamos más adelante, ¿ok? Este Miss. Okay. Diga. Una consulta. Diga. Fíjese que yo en la sesión 2, una le di correcta, ¿verdad? La respuesta, pero no me la agarró. No sé si es la plataforma. ¿Cuál ejercicio? La sesión 2, pero no recuerdo de cuál. Hagamos algo, mándeselo a la Miss, a la que es profesora de ustedes, o mándeselo a alguno de inglés corporativo, de administrativo, y le mande el número de ejercicio para que ellos le digan si es la plataforma o cuál es el error. Sí, porque en la sesión 1 y 3 me salen 100%, solo en la 2. Ok, entonces hay que mandar captura del ejercicio. Tome captura para que lo puedan revisar, ¿ok? Muchas gracias. Ok, you're welcome. Ok, bye bye. Bye bye, guys. Okay, bye. Bye. Bye.